Bueno, el juego se llama Muro, Tigre y Escopeta. Esto es tigre, esto es muro y esto es escopeta. El tigre le gana al muro, se lo salta. El muro le gana a la escopeta y la escopeta al tigre. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Fácil. Bien. Este grupo va a estar ubicado en esta línea, así de espaldas al otro equipo. El otro equipo va a estar ubicado en esa línea, dándole la espalda a este grupo. Van a tener 10 segundos para elegir en grupo lo que van a hacer, ya sea tigre, escopeta o muro. Cuando yo voy a hacer la cuenta regresiva. Cuando yo vaya en 2, todos tienen que estar en esta posición. Es decir, cuando yo diga 10, 9, 8, pueden estar reunidos pensando qué van a decir. Cuando yo diga 2, todos tienen que estar ubicados en la línea en esta posición. Cuando diga 0, todos tienen que voltear y realizar lo que van a hacer. Un equipo va a perder y otro equipo va a votar, ¿cierto? Si este equipo saca muro y este equipo saca tigre, ¿quién gana? El tigre. Entonces el equipo perdedor tiene que correr hasta el fondo y tiene que ubicarse en un aro. El que se ubique en un aro se salva por esa ronda. El que se quede sin aro sale. Y luego vuelven y volvemos a hacer el ejercicio. Si los dos sacan lo mismo, el último que se siente sale. ¿Ya? ¿Alguna duda está ahí? Si estamos igual. Bueno, entonces ubiquémonos acá, vamos a hacer un ensayo a ver si entendieron. Primero que se sienten ustedes, volvió a jugar. ¿Sí me entienden? No. O sea,
Vale. Entonces sale y el primero de ustedes que se vuelva a su parte. ¡Es 9!